Yo sé que esa era la madre del Boca Chico. Aquí, cuando nosotros entramos, nosotros no íbamos allá afuera en época de invierno, época de verano, y eso era máximo 2 horas de pesca y uno tenía la canoa media de Boca Chico. Y nosotros cuando fundamos a la asociación de APROCID, fue fundado de aquí de la lucha de San Pablo. Y a nosotros nos trataron fue de locos cuando los emberas hicieron el viaje del Alto Sinú hasta Lorica y nosotros fuimos la única asociación que acompañamos a los emberas. El 25 de octubre del 2007, la CBS declaró al complejo cenagoso del Bajo Sinú como Distrito de Manejo Integrado de los Recursos Naturales Renovables, DMI. No es la primera vez que las autoridades competentes toman partido en el asunto de conservación y protección de las ciénagas en Córdoba, sin que haya un adecuado monitoreo de su cumplimiento y un sistema de penalización efectivo. La sentencia de la Corte Constitucional número T-194 de 1999 ordenó a los alcaldes, personeros y concejales de la zona, entre otras cosas, a suspender toda obra de relleno y desecación de pantanos, lagunas, charcas, ciénagas y humedales en el territorio de los municipios de influencia, salvedad hecha de las que sean indispensables para el saneamiento e instaurar las acciones procedentes para recuperar el dominio público sobre las áreas de terreno de los cuerpos de agua que fueron desecados y apropiados por particulares. Se comenta que dicen que es hurra, que es tal, pero a veces no. La gente tiene la razón a veces que es una parte de hurra, porque ellos bombean el agua y entra un poquito de agua cuando puede y enseguida cuando cierran, enseguida el poquito que está adentro se lo lleva todo. Y eso es lo que está pasando. O sea, en parte nos están afectando dos cosas: los cambios climáticos y la hidroeléctrica de Urrá. Por la hidroeléctrica, porque hasta en estos extremos, este año no, o sea, por el río de aquí no pasó agua. Donde desde que llega el mes de abril, cuando yo comencé, cuando yo nací en esta parte de aquí, de abril crecía la ciénaga y no bajaba sino era desde octubre en adelante. Y ahora no, ahora creció en octubre, que eso todavía yo nunca lo había visto, de mi edad que tengo. De igual forma, se ordenó al Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, INCORA, suspender inmediatamente la política irregular de adjudicar como baldíos los terrenos públicos ubicados en las márgenes de las ciénagas de Córdoba y las áreas que resulten del relleno de los humedales, lagunas, pozos, lagos o caños de la olla del Sinú. Esta sentencia es el resultado de las acciones de tutela interpuesta por APROCID en contra de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica y a la empresa multipropósito Urrá S.A. La hidroeléctrica de Urrá ha alterado la dinámica hídrica del río, ya que su caudal se regula desde la parte alta en donde se ubica la represa y de acuerdo a la demanda energética, generando lo que a los campesinos llaman comúnmente como el yoyo, es decir, que los niveles del río y en consecuencia de la ciénaga, suben y bajan de un momento a otro, bien sea en invierno o en verano. La ciénaga grande, cuando tenía pescado, pues todo el mundo iba a coger su pescado y se remediaba, pero en estos momentos ya no lo hay. Ya en estos momentos se consigue una panchita, una viejita. No lo hay porque eso lo acabó Urrá. Urrá acabó con la riqueza de nosotros en la ciénaga grande. ¿Por qué acabó Urrá? Porque si ahí quedaban 12 pescas hembra y 2 machos, el macho venía y empreñaba a la hembra y se iba allá, al Alto Sinú, y allá ponía sus huevos y los huevitos venían a la ciénaga otra vez y huevos y teníamos reproducción. La gente dice que el pescado lo acabó el Transmayo y la Atarraya. No, señor, el pescado lo acabó Urrá, porque ese pescado no puede ir al Alto Sinú a poner, a sobar allá arriba. Antes se pescaba en la ciénaga, pero ya no hay agua para allá, para la ciénaga, no hay agua así suficiente como antes. Ahora el agua es poquito. A pesar de ser un regulador artificial de sequías o inundaciones, los habitantes de zonas de ciénagas se quejan de lo impredecible del asunto. Sumado a todo esto, los ya conocidos cambios climáticos, los largos periodos de sequía, fenómenos conocidos como el Niño y la Niña.
el complejo cenagoso del Bajo Sinú sirve como refugio de flora y fauna, específicamente de especies de peces como el bocachico, blanquillo, moncholo, yalúa y la mojarra amarilla. El poquito pescado entra a la ciénaga, entra por Lorica. Por lo tanto, ni tan siquiera llega a la mitad de la ciénaga. O sea, la parte de que le corresponde a Cotorra no le llega a pescado. La parte que le corresponde a Pelayo no le llega a pescado, a Ciénaga de Oro. Porque la entrada de los peces eran por el río Bugre. Entonces, está el sedimentado, pues no hay opción de que entre pescado. Y al no haber pescado no hay vida, porque nosotros, el sustento de nosotros es el pescado. Los más afectados son los que viven de la pesca, que los que tienen sus otros trabajos, que no les importa esto, yo digo que no tienen que ver con esto. Son 44.000 hectáreas de extensión máxima, sobre las cuales tienen jurisdicción directa los municipios de Chimá, con un 46.5% del total, Lorica con un 33.7%, Momil con un 6.7%, Cotorra con un 4.5%, Ciénaga de Oro con un 4.4%, Purísima con un 2.9% y San Pelayo con 1.3%. Cuando yo llegué aquí, que llegué en el 78, a pelear estos bandidos aquí con Elias Milani, corría bastante. ¿Pescadito? Pescado, bastante pescado, cantidad. Pero en estos momentos que se ha secado, no hay ni chipe. Esperamos que las alcaldías, por lo menos Purísima, Momil, Lorica, Cotorra, Pelayo, Chimá, se unan y hagan una reunión sobre eso para ver si reviven ese río. Porque ese río es vida, porque el agua es vida. Para desde un animal para arriba, hasta un pajarito, hasta un humano. El complejo cenagoso, conocido como la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, está conformada por las ciénagas de Catañuelo, el Caracolí, el Explayado, el Guamal, el Sabanal, el Garzal, Hoyo León, las Espuelas, las Cicoteas, las Lamas y otras más determinadas en el área de influencia del humedal. O sea, a veces una parte también se disputa también a veces los parceleros que dicen que son las cuestiones de los camellones estos, que a veces atajan el agua, que un poquito de agua no llega a donde debe llegar y la resequedad siempre está ahí. Nosotros hicimos unos acuerdos donde se iba a repoblar la ciénaga con Bocachico, pero con el visto bueno de la asociación de Aprucit. Y resulta de que se metieron a repoblar la ciénaga, fue con tilapia. Cuando nosotros nos dimos de cuenta de que iban repoblando la ciénaga, fuimos y le llamamos la atención a la CBS y al ministerio, y dijeron, no, sí se va a seguir repoblando ya con conocimiento de ustedes, pero ya fue en balde, ya no habían metido la dicha tilapia, que eso aquí en la cuenca del Sinú nadie la conocía. Y bueno, y hasta ahí llegó, porque repoblaron los dos primeros años y más nunca vio repoblación. Entonces nosotros perdimos el Bocachico, perdimos el Caño Bugre y actualmente se secó la ciénaga y no ha pasado nada. En el área de influencia directa de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, albergaba en el 2005, según censo del DANE de ese mismo año, un total de 167.837 personas, lo que significa en porcentajes a el 12% de la población del departamento de Córdoba. Cuenta con una importante diversidad étnica debido a la presencia de indígenas y afrocolombianos. La riqueza y diversidad cultural de los habitantes sinuanos es el resultado de una evolución histórica enriquecida con la época precolombina, la llegada de los españoles, la esclavitud, la explotación francesa y norteamericana, la inmigración sirio-libanesa, la influencia antioqueña y la alta presencia indígena. Ese río se necesita que lo cogen, que lo cogen de allá, la boca de allá, del Mugre, eso está atacado. Eso no funciona. Y por eso estamos nosotros padeciendo del agua. ¿Por qué? Porque eso está arriba, está abajo. Ahora, otra cosa, que resulta que Urra también nos achacó, porque Urra nos quedó la vida. Ya pescamos igual.
y cogemos son toroyitos. ¿Por qué? Porque ya el río no aumenta para que entre agua por aquí. Por el río. Antes entraba el agua y antes había pescado, había que comer, pero ya no tenemos que comer. Ya tenemos el necesidad más que cuando vinimos aquí. Y todo esto se está acabando. Entonces la ciénaga, eso se ha secado. No hay nada ahí, ni gotea, ni nada. Porque hasta los cacoles se han ido porque no tienen agua antes de bañarse. ¿Oyó? Entonces necesitamos que ese río vuelva a ser como antes. ¿Oyó? Desde allá, desde el Sinú de Adel para mí. Porque eso, urra, nos tapó la fuente. Está tapada. Allá no baja el agua en el verano ni en el invierno como antes. Ya eso está seco allá. Allá tienen agua, pero acá nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ayudar al gobierno, que nos ayude también a la pobrecía que estamos aquí. Este ya es un pueblo, esto no es ya unas tres casitas, esto es un corregimiento grande de 200 y pico personas. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que ayudarnos a nosotros y nosotros ayudarlos a ustedes también, porque con ayuda se hacen las cosas. Los hogares de los municipios de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú carecen en su mayoría de por lo menos una necesidad básica, inclusive los que se encuentran en el área urbana, generando con esto un alto índice de pobreza. Y un río bueno, porque yo hasta chapoleaba en ese río. Yo me gustaba de chapolear. Ajá. ¿Usted metía entonces arriba ese? Claro, a nadar, yo nadaba. Que yo soy de Loriqui y nadaba también en el río Lorica, yo era muy... Pescaba y pasaba. Sí, claro. A mí me gustaba mucho, pasaba mi vida muy tranquila, feliz, muy eso, porque me gustaba todo. Y usted sabe el trabajo que tiene uno aquí. Agua que tiene uno que lavar, tiene que cocinar, tiene que... Usted sabe cómo cogería uno un agua de esa, que no sirve para nada. Para siquiera para un chocolo. A mí me daría asco de coger esa agua y lavar mi pocillo, mi vaso, lo que fuera, para después venirme y metérmelo en la boca a beber. En términos ambientales, la ciénaga se encuentra amenazada desde diversos puntos de vista, pero a la vez es el núcleo de vida de la mayoría de los campesinos y pescadores que conviven con ella. Se hace entonces complicado en el corto plazo reclamar su protección, pero a la vez pretender mejorar las condiciones de vida de las comunidades que la circundan. Nosotros, las comunidades de Adelaña al río Bugre, le pedimos al gobierno pues que se le meta la mano y que sea una cosa pues lo más pronto posible, que se canalice el río Bugre. Se le dé vida al río Bugre. Vamos a recuperar el río Bugre. La cuenca del río Sinú, desde su nacimiento hasta su desembocadura en Boca de Tinajones, pasa por varios municipios del departamento de Córdoba, incluyendo algunos de los mencionados en la influencia de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú, donde irriga con sus aguas en una simbiosis de naturaleza y vida y que da paso a las aguas de todas las vertientes que hoy agonizan. En esta época, el río cuando mucho bajaba el caudal a 2 metros, y uno se sostenía de este río. O sea, no le estoy hablando solamente de la comunidad de San Pablo, estoy hablando de pronto del municipio de Cotorra, el municipio de Lorica, parte del municipio de Lorica y Pelayo, porque venía mucha gente a pescar al río en esta época de verano, a coger lo que se llama yalúa, moncholo, mojarra, bocachico, que quedaban en el río. Y en estos momentos, pues como usted lo ve, ni tan siquiera se mueve el agua, ni una agujeta tan siquiera. La declaración del Distrito de Manejo Integrado es un primer paso para garantizar la sostenibilidad del ecosistema. Está ahora en manos de las autoridades locales exigir su cumplimiento, penalizando debidamente a los infractores. Juan, ¿y te gustaría que otra vez volviera el agua? Correcto, ojalá fuera mañana. De que comenzaron mañana. ¿Y te meterías otra vez a chapolear ahí en el río? De pronto, sí, no se sabe. Si me den ganas de así se agarra.